informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Vámonos rápidamente con esta información, y es que bajo toldos y cubriéndose de la lluvia con cartones y lo que encontraban cientos de haitianos, pasaron la noche durmiendo en la calle, esto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Protección Civil de Nuevo León informó mediante las redes sociales que debido al primer frente frío en la entidad y con el objetivo de brindar ayuda humanitaria, repartieron cobertores y cubrebocas a los migrantes haitianos que se encuentran en el estado. El acto ocurrió la noche del martes y como parte de los recorridos por el área metropolitana, los elementos arribaron a la casa indie ubicada en la colonia Bellavista para apoyar a los cientos de migrantes entre adultos y niños. La vicefiscalía del Ministerio Público informó sobre la detención de Julio César N., de 26 años de edad, que es señalado como el presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada independiente que operaba en la zona norte de Monterrey. El hombre fue detenido mientras estaba dentro de su domicilio ubicado en la colonia privada del Camino Real, esto en el municipio de Escobedo. El hombre tenía 7 órdenes de aprehensión. Y un reporte de búsqueda fue emitido para localizar a Verónica Elizabeth Rodríguez Roque, quien fue vista por última vez el 8 de septiembre, esto en la colonia Solidaridad. Verónica Elizabeth tiene características de cabello negro y lacio, tez morena clara, ojos café oscuro, nariz mediana, boca grande, estatura de 1.60 metros, complexión robusta, señas particulares, tatuaje en el cuello con la leyenda Jaime, una hoja en un brazo y en el hombro. Vestía una blusa azul, pantalón de mezclilla y tenis blanco. Si usted tiene alguna información, favor de comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Y el gobierno de México vacunará contra el COVID-19 a más de 1 millón de niños que tengan alguna enfermedad o discapacidad. Así lo dijo en la mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia mañanera. El anuncio del primer mandatario, quien ha prometido que a fines de octubre estarán inmunizados contra el coronavirus todas las personas adultas, que constituye un cambio de estrategia gubernamental, pues hasta hace poco la Secretaría de Salud había considerado innecesario vacunar contra el COVID-19 a menores de 18 años. Son muy buenas noticias. Bien, pasemos ahora a la información deportiva con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli, muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Esta noche el equipo de los Rayados del Monterrey tiene otra vez partido, por si usted no llena de fútbol. Bueno, pues el equipo de Monterrey otra vez vuelve a jugar en la cancha del Gigante de Acero, otra vez va a recibir a su afición. Ayer Rayados emitió un comunicado donde, igual que en el clásico, como el acceso es al 50% de la capacidad, es decir, no tiene que el abonado buscar boleto, reactivarlo, ni mucho menos. Llega con su plástico a la puerta de acceso, ahí nada más con el código de barras, pip, 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 checa, entra y toma el lugar que le corresponde según lo marca su abono, y a disfrutar del partido de esta noche, Rayados contra Toluca, partido que se adelanta de la jornada número 11. Monterrey entrenó así en estas condiciones climatológicas ayer por la tarde, porque entrenaron en la tarde los Rayados. Si hubieran entrenado en la mañana no les hubiera tocado la lluvia, pero lo hicieron en la tarde y así con mucha lluvia en el barrial estuvieron entrenando. Mea, quería llegar a esta imagen para que usted lo observara. Lo disfrutaron los jugadores que entrenaron, y ojo, porque si las condiciones climatológicas son como las de ayer en la noche con tormenta eléctrica, el juego simple y sencillamente no se va a poder realizar, porque está prohibido reglamentariamente, se tiene que suspender si hay tormenta eléctrica, y lo de ayer fue una cosa impresionante. Vamos a escuchar a Joe Campbell, que habla sobre la competencia que está teniendo Rayados constantemente con partidos a doble semana. Bueno, creo que eficaz hemos sido en esta semana, pero creo que este equipo tiene para dar muchísimo más. Tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos un gran grupo, grandes jugadores, y no tenemos techo. Tenemos que seguir mejorando día con día. No nos podemos conformar con lo que hicimos en esta semana. Tenemos que querer más, tener esa ambición. Creo que los equipos grandes crecen a base de ambición, de esa hambre siempre de salir a ganar, de ganar todo lo que juegan. Así que bueno, nosotros como equipo grande que somos, tenemos que salir con esa ambición de querer los 3 puntos, de querer
ser el primero, de querer ser campeón, de querer ganar siempre lo que juguemos, independientemente del torneo. Así que bueno, va a ser muy importante, como lo dije, salir mañana, demostrar eso en el campo. Bien, las palabras del costarricense Celso Ortiz, descartado para este y el siguiente partido. El que ya estaría regresando hasta el fin de semana es Eric Aguirre, que podría tener ya su debut como jugador de los Rayados del Monterrey. Es lo que tenemos en los deportes, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ¿qué tenemos ahora en los espectáculos? Poncho Pérez nos lo dice. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información internacional de los famosos y vámonos con The Rolling Stones, quien la noche de anoche ofrecieron su primera presentación después de la muerte de su baterista Charlie Watts. Estamos viendo justamente aquí a mi espalda, bueno, aquí ya está en pantalla, este video de una presentación privada que hicieron el día de ayer en los Estados Unidos. Esto fue una fiesta de un importante directivo de un club de fútbol americano, quien bueno, pues celebró y dijo: yo quiero tener a Rolling Stones. Es la primera presentación que da la agrupación, que como le menciono, bueno, pues fue su primera presentación, sí, en el baterista Charlie Watts. Ayer durante esta celebración, obviamente, no podían dejar de pasar la oportunidad de recordar al baterista, al músico, quien falleció el pasado mes de agosto a los 80 años de edad. Por complicaciones de salud, recordemos que Charlie estuvo internado pues días o semanas antes, se decía en muchas versiones del por qué estaba internado, pero que pronto iba a salir, y de repente llegó esta terrible y lamentable noticia que había fallecido, que había perdido la vida a los 80 años de edad. Como le menciono, bueno, pues hay parte de las imágenes del video de anoche en esta celebración, donde bueno, pues ellos festejaban al cumpleañero en esta velada, pero sí dijeron: hoy es nuestra primera gira, nuestra primera noche que nos presentamos en un escenario desde hace 59 años, señor, escuche, desde hace 59 años dijeron: es la primera vez que nos presentamos sin nuestro querido Charlie Watts, lo extrañamos, el lugar que está atrás siempre le pertenecerá a él, y dijeron: Charlie, te extrañamos, te vamos a extrañar siempre y te llevamos siempre en el corazón. Un momento, por supuesto, emotivo, que el público estuvo vitoreando, que estuvo captando a través de las redes sociales, y gracias a ellos, hoy podemos mostrárselo aquí en este espacio. Bueno, pues el primer concierto de The Rolling Stones sin el famoso Charlie Watts. Así es la vida, para allá vamos todos, pero bueno, Charlie Watts sin duda dejó tremendo legado en la música. Información de los espectáculos, que tenga un excelente miércoles. Poncho, ya son las 12:08 del mediodía y a esta hora le queremos agradecer por estar muy pendiente de todas las transmisiones en vivo que hacemos nosotros a través de nuestras cuentas oficiales, de las redes sociales, donde usted nos puede seguir, nos puede compartir, nos puede también comentar cada transmisión y estar pendiente de toda la programación de Ciber TV Noticias Monterrey. Nosotros nos despedimos, que pasen muy buenas tardes.